Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, soy estudiante de Derecho, tercer año. Acá me acompañan mis compañeros Sergio Sosa, él también es estudiante de Derecho, y el doctor Daniel Silva, que es abogado penalista. El tema pasa por lo siguiente: promocionar y para que la gente se entere de estos asesoramientos libres y gratuitos para los vecinos de Malvinas. ¿Sobre qué asesoran? En realidad hacemos asesoramiento de todo tipo. Resulta que los vecinos vienen con varios problemas, a veces tienen alguna duda legal. Muchos de los que nos vienen a consultar también es sobre, por ejemplo, el asesoramiento legal básico, que es defensa del consumidor, o a veces hay problemas de usurpación o tipo, ese tipo de problemas entre vecinos también. Damos un pequeño asesoramiento legal, los da el doctor Daniel Silva. Y nosotros básicamente lo que hacemos es un asesoramiento en guiar en el camino que tienen que seguir, ya que los abogados de acá no pueden seguir el patrocinio. Siempre los recomendamos al patrocinio gratuito, pero bueno, es una pequeña guía como para aquella persona que necesite iniciar un proceso legal, sepa dónde está parado, cómo lo tiene que iniciar, cómo es el proceso y cuánto dura. Narela, hoy hay muchos casos de usurpación de vivienda, ¿no? El problema habitacional es algo que se ve mucho acá con los vecinos, pero bueno, desde el municipio de Malvinas tenemos bueno, la parte de escrituración social también, que seguramente ya habrán pasado acá, que se complementa con el trabajo de asesoramiento legal. La verdad es que vienen muchos vecinos, son problemas complejos, pero bueno, dejar tranquilos de que cada uno, si tiene su escritura, si tiene su boleto de compraventa, si tiene alguien que se le metió en su terreno, es importante que se acerquen, que el abogado los va a asesorar, que no se alarmen, que cada uno, si tiene sus papeles en regla, se puede acercar, acá lo vamos a asesorar tranquilamente y que, bueno, se queden tranquilos, porque pasa mucho que cuando uno tiene la casa propia en juego, a veces la gente se altera, se pone nerviosa y dice voy a perder la casa. Es importante, primero que nada, la tranquilidad, primero, y segundo, el asesoramiento. Los informes y asesoramientos son libres y gratuitos. Por supuesto, es libre y gratuito para cualquier vecino que se acerque. Recordamos que además del asesoramiento legal, que es algo que hacemos mucho, también damos ayuda a los jóvenes, armamos acá los currículums, los imprimimos gratuitamente también para que los puedan repartir. También sacamos turnos de antecedentes penales y cualquier otro trámite que tengan. Por ejemplo, se han acercado muchos abuelos con el tema de la activación de la tarjeta PAMI, consultando si lo hacíamos o no. Bueno, también lo hacemos. Cualquier trámite que tenga, nosotros intentamos resolverlo siempre para ayudar al vecino.